Praga, 1964. Nikita Khrushchev visita a Antonín Novotný, leal dirigente comunista de Checoslovaquia. Khrushchev presumía de que el sistema soviético era dinámico y próspero. Los comunistas eran hermanos, miembros de una misma familia que compartían los recursos y las bromas. Tan solo 4 años después, la Unión Soviética regresó a Praga, pero esta vez con tanques. En Checoslovaquia, el régimen represivo de Antonín Novotný seguía rechazando categóricamente las peticiones para una sociedad más abierta. They tried to push back the progress of... Trataron de contener el avance de la libertad, pero no tuvieron éxito. Nosotros avanzábamos 2 pasos y ellos nos hacían retroceder 1, pero siempre ganábamos algo de terreno. En febrero de 1968, los reformadores checoslovacos empezaron a hacerse con el poder. Brezhnev se desplazó a Praga para evaluar al nuevo dirigente, Alexander Dubček. Brezhnev tuvo que admitir que ciertos cambios eran inevitables. Alexander Dubček parecía un comunista leal que solo modificaría los aspectos necesarios. En marzo de 1968, Dubček y el nuevo presidente Ludwig Svoboda subieron al poder, pero sus reformas ya estaban escandalizando al resto del mundo comunista. Los reformadores confiaban en poder poner al día el comunismo. El partido seguiría al mando, pero con el consentimiento del pueblo, no por la fuerza. Habría libertad de expresión y de prensa, y también libertad para viajar y organizar eventos. Se pondría en marcha una especie de economía de mercado. El proyecto de Dubček fue definido como socialismo de rostro humano. Uno de los primeros cambios que realizó consistía en poner fin a la censura. De repente, en los periódicos empezaron a publicarse grandes verdades que revelaban los crímenes que Stalin cometió en Checoslovaquia. Por todas partes, la multitud se congregaba nerviosa para debatir sus opiniones al respecto. Tras 2 décadas de terror y silencio, checos y eslovacos podían volver a alzar su voz. Acudieron miles de personas, y quienes no consiguieron entrar se quedaron fuera escuchando durante 4 horas hasta que terminó. De repente todos se dieron cuenta de que podían vivir con más libertad y estaban ansiosos de aprenderlo todo sobre las nuevas fronteras de su vida, que acababan de adquirir unas dimensiones mayores. Checoslovaquia recibió toda una avalancha de visitantes y de estilos de vida occidentales. En este día de la liberación se respiraba un ambiente de felicidad completa. La confianza mutua entre el pueblo y sus dirigentes crecía. Pero, ¿conseguirían reformar el comunismo? Por un lado, querían preservar el comunismo y el socialismo, como lo llamaban ellos. Pero por el otro, querían darle un rostro más humano. Y para ello tendrían que levantar un poco la mano. Se podría decir que su mano era como la tapa que cubre una olla. Esperaban que al levantarla un poco, la presión del interior no la hiciera saltar por los aires, y de ocurrir esto, confiaban en poder controlar la situación. Resultaba divertido. En la década de los 50, y por esa época, todo el mundo miraba tras de sí para ver si alguien le seguía. Y si tenían en su poder objetos procedentes de los países occidentales, como por ejemplo un periódico, lo ocultaban en sus bolsillos. En los 60, en medio de la euforia provocada por la libertad de prensa, todos se expresaban libremente en la calle, pero seguían mirando tras de sí, porque, en mi opinión, se trataba de una libertad espasmódica.
de una libertad como desatada por una fiebre. Lo que quiero decir es que no era una libertad realmente cómoda. No, no lo era. En mayo, un adusto primer ministro soviético, Alexander Kosygin, visitó a los checos. El disgusto que causaban a los soviéticos las reformas de Dubček se transformó en horror. Moscú temía que el Partido Comunista pudiera perder el poder. Y lo que era aún peor, Dubček podía modificar los bandos de la Guerra Fría. Tan solo unos pocos comunistas de línea dura compartían las ideas del Kremlin. Не жадали ні злашнего. Заставте розклад страны. No pedían nada especial. Tan solo que se pusiera freno a la desintegración del partido, a las actividades anticomunistas y a la propaganda antisocialista. Era necesario acallar todas las voces que pedían que Checoslovaquia saliera del Pacto de Varsovia. Y lo decían abiertamente: no podemos aceptarlo, no podemos aceptar que las fronteras occidentales cada vez se acerquen más a los límites de la Unión Soviética. A principios del verano, las tropas del Pacto de Varsovia llevaron a cabo maniobras cuya existencia todo el mundo conocía en territorio checoslovaco. Tras los ejercicios, dejaron su red de señales en el terreno. No resultaba difícil captar la advertencia. Las amenazas de Moscú y del Pacto de Varsovia no consiguieron que Dubček cediera. En julio, Brezhnev, Kosygin y el Politburo al completo llegaron desde Moscú con nuevas exigencias. La situación era muy tensa. Conseguimos llegar a un acuerdo en virtud del cual los checoslovacos pondrían en marcha ellos mismos una serie de medidas cruciales para restaurar el orden. Esto significaba que habría cambios entre los miembros del gobierno, que se introducirían controles más severos en los medios de comunicación y que se exigiría un esfuerzo mayor a los trabajadores de ciertos estratos de la sociedad. Por supuesto, sería absolutamente imprescindible implantar una censura, dado que habían comenzado a aparecer publicaciones y artículos abiertamente anticomunistas y antisoviéticos. Dos días después, los dirigentes checoslovacos hicieron algunas concesiones, pero ya era demasiado tarde. El Politburo soviético había decidido poner fin al problema utilizando la fuerza. La noche del 21 de agosto, paracaidistas soviéticos tomaron el aeropuerto de Praga. Los ejércitos de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia irrumpieron en territorio checoslovaco. Cuando comenzó la invasión, los dirigentes checoslovacos estaban reunidos en Praga. Oímos los aviones por encima de nuestras cabezas. Dubček estaba esperando recibir un mensaje telefónico, pero en su lugar se abrió la puerta de repente y entraron en la estancia paracaidistas armados con Kalashnikovs. Se situaron detrás de nosotros y el comandante dijo que se iban a encargar de protegernos en nombre de las fuerzas del Pacto de Varsovia. Lo que ocurrió después nos demostró que éramos sus prisioneros. Antes de que los detuvieran, los dirigentes del partido se las arreglaron para condenar la invasión. Por la mañana, los tanques soviéticos tomaron el centro de Praga. Una gran parte de la población estaba perpleja, no daba crédito a sus ojos. Cuando tomamos posiciones delante de los edificios señalados, comenzaron a acercarse a nosotros y a preguntarnos: ¿pero qué sucede? ¿Qué está pasando?
Entraron a hurtadillas como ladrones y trataron de hacernos creer que querían ayudarnos. De modo que fuimos a hablar con ellos, nos subimos a los tanques y les dijimos que regresaran a su casa, que se habían equivocado de camino o que no les habían enviado al lugar correcto. Estaban realmente sorprendidos y no entendían nada de lo que tratábamos de decirles. De repente oímos un disparo y vi a un chico caer al suelo a tan solo 2 metros de mí. El vehículo acorazado comenzó a avanzar y la gente se hizo a un lado de la calle. Pero éramos demasiados para esas calles tan estrechas. Yo estaba casi en medio, no podía retroceder. Y el vehículo me golpeó al pasar. No pude hacer nada, chocó contra mi pierna, con la rueda delantera. Yo viví la invasión de Hitler en 1939 y he de decir que la invasión soviética de 1968 fue un golpe aún más cruel, si cabe, que el de Hitler. Porque él era nuestro enemigo declarado y de él solo esperábamos lo peor. Sin embargo, aquellos que durante años y décadas se habían declarado a sí mismos nuestros mejores amigos, nuestros hermanos y los guardianes de nuestra independencia, entraron en Checoslovaquia con un ejército compuesto por 500.000 de soldados para suprimir nuestra lucha por un poco más de libertad. Llegaron para aplastar, asesinar y, en definitiva, para acabar con ese intento de democratizar el socialismo. El principal motivo que nos empujó a tomar esta decisión fue la necesidad de preservar el equilibrio del poder en las relaciones entre Oriente y Occidente. Aunque, por supuesto, también nos interesaba conservar el sistema establecido en Checoslovaquia. Los líderes checoslovacos que fueron secuestrados decidieron que la resistencia no tenía futuro alguno. En un trágico comunicado, Dubček desveló la noticia. El experimento checoslovaco, la tentativa más osada de combinar el comunismo con la democracia, había fracasado.